Continuamos hablando con Narciso Piñero, se acerca el fin de semana, momento, ¿por qué no ir al cine? Muy buenas noches, Narciso. Buenas noches. Bueno, hay que aprovechar su presencia aquí para recordar a todos nuestros espectadores que a partir de la próxima semana vamos a sortear todos los días dos entradas, una entrada doble para ir al cine de Ser Cine, que es la nueva empresa que gestiona el cine de la Verónica. No sé si usted ha tenido ocasión de estar ahí en la sala ya, supongo que sí, en estos días. Varias veces. ¿Y qué le ha parecido? Pues estupendo, estupendo. Aparte que el haber convertido la sala, haberla pasado a digital, es otro mundo. O sea, es como de ver películas en VHS a pasar a verla en DVD. Es otro mundo. Aparte que ya era hora, ¿no? Que el cine se modernizara un poco. Además, recomendación para este fin de semana, ¿qué película podríamos ver? Pues este fin de semana en concreto, pues Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Pues ahí la tenemos, Guardianes de la Galaxia, a grandes rasgos, que nos cuenta una película que, bueno, como que nos da un poquito, nos permite adelantarnos a un poco a lo que va a ir, ¿no? Con tanto colorín, claro que sí. O sea, la película es como, un poco como las películas de los 80. Tiene mucho de espíritu ochentero, el rollo este de como se hacía antiguamente en las películas de los 80, que no sé si soy el único que se ha dado cuenta de eso, que había unos argumentos, que no había por dónde cogerlos, que eran disparatados. Por ejemplo, en Regreso al Futuro va de un científico que inventa un coche, o sea, inventa una máquina del tiempo, que es un DeLorean, y viaja en el tiempo, y el coche utiliza basura como combustible. Eso lo hace hoy en día y la gente se ríe y seguramente saldría un bodrio de película. Pero en los años 80, yo no sé, en los años 80 lo que pasaba o el talento que tenía la gente, los guionistas de Hollywood, que una película, por muy disparatada que fuera y por muy absurda, oye, al final de ahí salía algo bueno y salía algo que tenía hasta coherencia. Pues eso es un poco lo que pasa con esta película. Bueno, reviviendo el espíritu ochentero con los Guardianes de la Galaxia, que es la recomendación de hoy de Narciso Piñero. Uh-huh. ¿Qué podemos destacar? Ya nos ha hablado un poco del aspecto de los 80, del aspecto de la fantasía. Incluso ha hecho una comparación en su artículo de las cuatro esquinas con la película de Regreso al Futuro que hemos comentado. Pero en esta ocasión es como un disparate bien argumentado. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, por ejemplo, hay otras películas que han intentado emular el espíritu ochentero, como Super 8, la película Super 8 o Drive, que son películas que recuerdan mucho al cine de los años 80, por un motivo u otro, pero aún así, dentro de ese espíritu ochentero que tienen, son películas, digamos, coherentes. O sea, son, por ejemplo, el Super 8 pues, va de un alienígena que viene a la Tierra y empieza a hacer de las suyas, ¿no? Pues una película de ciencia ficción y demás, ¿no? Más o menos, no tienen el disparate ese como lo del DeLorean, que funciona con basura. No llegan a ese punto, posiblemente porque no se hayan atrevido. Mientras que Guardianes de la Galaxia, ahí ya sí que empieza a ver tus barbaridades, tipo como lo que se hacía en los 80, las locuras como los Gremlins, como películas que tú dices, esto se hace hoy en día y no hay por dónde cogerlo, pero sin embargo en los 80, por algún motivo, esas cosas funcionaban y se hacían bien. Y aquí tienes los Guardianes de la Galaxia, que uno de los protagonistas es un mapache que habla y lleva un lanzacohetes, ¿no? Y digo, esto es muy de los 80, mete este tipo de tonterías, ¿no? Que encima queden bien y se argumente y tenga una coherencia. Por eso hablo de que tiene la locura de los años 80, pero la locura coherente, uh-huh. Que es lo que muchas películas que han intentado imitar a los 80 parece que no se han atrevido, como que ha sido un quiero y no puedo. Calidad, cariño y buen hacer. Es lo que cree usted que diferencia esta película de otras películas un poco de eso de los 80 que hablamos, ¿no? Sí, bueno, esta película, aparte de que está hecha por Marvel, y Marvel es sinónimo de, aunque Marvel pueda tener sus fallos, sus defectos y demás, pero otra cosa no, pero en el aspecto técnico son impecables, ¿no? Y aparte luego el director que han cogido, que es un tío que se nota que le gusta el cine, que se nota que le pone cariño, y se nota que cuando hace una película la hace con ganas, y eso se nota. La película está muy bien hecha, está en el aspecto técnico una película perfecta, y se nota, o sea, cuando una película está bien hecha se nota a la legua. O sea, cuando está bien hecha no, me refiero cuando está hecha con ganas y con interés, se nota.
Y luego ve usted incluso un toque humorístico, ¿no?, en el desarrollo de la trama. Bueno, toque no, la película es una comedia en general, ¿no? O sea, tampoco, tú piensas que es una película en la que antes te he comentado que hay un mapache que habla, pero aparte del mapache hay una fauna ahí de personajes raros, ¿no? Entonces la película tampoco, tú no puedes sacar de ahí un drama ni puedes sacar una película seria. La película se sabía desde el primer momento que era una comedia. Pero aún así tiene la virtud de que es una película que sí, que en general el 99% es comedia y acción. Pero luego tiene unas pinceladitas que oye, que la tía consigue que en un momento estés partiéndote de risa y al otro se te saltan las lágrimas. Eso tiene mérito. Y más cuando uno de los protagonistas es un mapache. Bueno, vamos a ver el tráiler y seguimos hablando con Narciso Piñero. ¡Suéltalo! ¡Ya! Sí, tranquilo, tío. No hay problema. No hay ningún problema. ¿Quién eres? Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord, tío. ¿El forajido legendario? Déjalo. Hemos detenido a estos cinco en Sandar. Escuchad los antecedentes. Drax, alias el Destructor, desde que mataron a su esposa y a su familia, va por la galaxia enfurecido, buscando venganza. Gamora, soldado, asesina a sueldo, buscada por más de una docena de homicidios. Rocket, buscado por más de 50 cargos por robo de vehículos y fugas de prisión. ¿Y eso qué es? Groot, ha viajado últimamente como planta músculo personal de Rocket. Peter Jason Quinn, también conocido como Star-Lord. ¿Quién le llama así? Solo él mismo. Se le busca principalmente por cargos de agresión, embriaguez en público y estafa. Lo siento. No sabía cómo funcionaba esta máquina. ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡Idiota! ¡Eh! ¡Quítate esos auriculares! ¡Ahora! Hacen llamar los Guardianes de la Galaxia. Vaya panda de pringaos. Bueno, lo peor de la película, para ir resumiendo y concluyendo. Lo peor, pues lo peor por decir algo, porque en realidad tampoco lo he puesto un poco por cumplir, ¿no? Porque a mí me parece una película sobresaliente. Es que quizá el villano, el malo de la historia, pues no se le ha sacado el partido, que es un tío que está por ahí dando vueltas con un martillo y es malo y hace cosas de tío malo, pero yo qué sé, pero se podía haber sacado un poco más de ese personaje, pero bueno, ya te digo que en comparación con el resto de virtudes de la película, eso es una minucia que tampoco enturbia lo que es la película en el conjunto. ¿A quién cree que le puede interesar? Pues a gente que su niño interior siga vivo, gente que no le importe ver una película llena de fantasía y de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y porque lo que está claro es que el espectador puritano se va a echar las manos a la cabeza. Pero esta película no es para ese tipo de espectadores. Bueno, pues Los Guardianes de la Galaxia es la recomendación de Narciso Piñero. Narciso, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en nuestro programa de Las Cuatro Esquinas. No se vayan.